Muy buenas, joven Tenny, y bienvenido a otro vídeo más en Warframe. En el vídeo de hoy, como ya os dije por Twitter, os iba a hacer un vídeo para enseñaros el nuevo método de leveo, digamos, porque como ya han quitado Draco, ahora mismo Draco es un nivel de supervivencia y lo que equivaldría a Draco, es decir, una interceptación que habría en el mapa de Ceres, ahora mismo está en el nivel alrededor del 15, no sé si entre el 12 y el 15 está el nivel de ese mapa. Entonces, como comprenderéis, es un mapa en el que no podemos levear ya, o sea, ahora mismo Ceres ha bajado muchísimo el nivel, entonces no vamos a poder ir a levear allí. Ahora, sin embargo, lo que tenemos que hacer es irnos a Sedna y meternos en un mapa que se llama Bereginia. No sé cómo se dirá en inglés, pero desde luego en español se escribe Bereginia, entonces en español se escribe igual que se habla, así que lo llamamos Bereginia. Así que bueno, este mapa es un mapa de nivel 34 a 38, por lo que vamos a conseguir subir bastante de nivel. El problema es que no se da tanta experiencia, o no vamos a conseguir ganar tanta experiencia como se ganaba en Draco. Pero hay un punto positivo y es que siguen valiendo las builds de Draco para este mapa. El problema es que la localización sería un poco extraña. Por ejemplo, si llevamos un Excalibur con jabalina radial, tendríamos que colocarnos en la posición que sería estando en B, tendríamos que mirar hacia D y caminar un poquito, que sería ponernos más o menos en el borde del precipicio que hay al final de B. Y desde ahí podríamos defender D y B perfectamente con la build de Excalibur con jabalina radial. Esto nos va a servir para poder capturar, por ejemplo, C, D y B, luego quedarnos en B echando el 3 mientras Trinity nos da energía, y así dejar que los enemigos capturen C, por lo que iríamos subiendo a la par, al tener nosotros dos conquistados y los enemigos dos conquistados, por lo que haríamos las rondas lo más lentas posibles y ganaríamos más experiencia por ronda. Si por ejemplo nos llevamos a la Sarin de Esporas, que ya subió el vídeo anteriormente, deberíamos colocarnos justo en la roca que hay asomándose desde B. Según miramos de B a D también, lo que pasa es que sería no sería en el precipicio ese en el que nos podríamos quedar en Excalibur, sería justo en la roca que hay delante. Eso nos centraría más en el mapa y podríamos matar enemigos con mayor radio. Con Excalibur no haríamos esto porque si no, no podríamos defender las dos consolas que tienen los enemigos para hackear y quitarnos la torre que hay en B. En B hay dos consolas para hackear, pero una de ellas no la veríamos al estar tapada con el propio mapa. Por eso os recomiendo poneros donde os he dicho, justo en el borde del precipicio ese. Otra build que me ha gustado usar mucho en este mapa y seguramente estáis viendo en el fondo de este vídeo es la de mesa. Una build de mesa que tengo exclusivamente para usarla a modo torreta, que llamo yo, que sería solamente con el ultimate. Que es, como habréis estado viendo durante todo este vídeo, estar en la roca esa central y disparar a todo alrededor. También lo que podemos hacer es ir moviéndonos y activar la ulti cuando tengamos que matar y tal. Eso nos va a facilitar mucho, aparte de la movilidad, el poder matar a todos los enemigos que vayamos encontrándonos. Y así, con esto, evitar que ellos capturen. Y bueno chicos, quiero deciros que seguramente encuentro una manera mejor de levear, de subir experiencia y lo que sea, pero actualmente el único modo que tenemos y más rápido, digamos, más rápido y mejor es este, ya que nos han quitado a Draco. Bueno, Draco era el mejor que teníamos, ya que podíamos subir en 4 rondas y las hacíamos bien y si teníamos oficial de experiencia muchísimo mejor. En simplemente unas 4 rondas ya podíamos subir 3 armas al nivel 30 desde cero. Bueno, eso en este mapa no se va a poder conseguir, pero al menos es la manera más fácil que tenemos ahora mismo de levear. Y bueno, ya para ir acabando este vídeo, quiero deciros que puse en Twitter una encuesta de estas que se pueden hacer en Twitter para saber si queríais que os dijese cómo farmear vestigios del vacío para mejorar las reliquias. Hoy es día 11, este vídeo se publicará el día 12 y el vídeo de farmear vestigios del vacío lo publicaré el día 13. Eso si después de editar, renderizar y subir este vídeo que estoy haciendo ahora, el de Bereginia, me da tiempo a grabar este de los vestigios del vacío. Si entre hoy y mañana no tengo tiempo para grabar este vídeo, pues seguramente no lo tendréis y lo tendréis después. Pero bueno, que sepáis que ya tengo pensado grabarlo, o sea, he visto que habéis votado que sí queréis que haga este vídeo. Así que en cuanto tenga el mínimo tiempo posible, me voy a poner a grabarlo para que sepáis la manera más fácil de farmear vestigios del vacío, que tampoco es que sea algo muy complicado, simplemente es dar un poco al coco y enseguida os daréis cuenta. Pero, bueno, es una forma muy, muy tonta de farmearlos, pero quiero enseñarlo porque puede que alguno no se haya dado cuenta todavía. Así que nada más chicos, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido esta nueva forma de leveo. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!